Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Marcelo Muller, quien esta noche estará compartiendo la segunda parte del hombre bueno. Eh, consideramos importante este tema ya que eh, habla y se refiere a nuestro futuro profético, a nuestro futuro, a nuestro futuro eterno, ya que la escritura dice que eh, el que no es nacido de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Por eso es vital, es importante eh, que usted no solamente eh, pueda leer la escritura, pueda meditar en ella, y afianzarnos eh, a, la, a la palabra, a la palabra de salvación, afianzarnos a lo venidero, porque sabemos que este mundo definitivamente es pasajero. Está escrito que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y tenemos que nosotros eh, con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, buscar justamente ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Eh, la tierra ahora está en dolores de parto. Si se ha dado cuenta, el mundo por todas partes está gimiendo. La naturaleza y la creación están gimiendo, está, eh, está con dolores de parto y la Biblia dice que aún la tierra está esperando la manifestación de los hijos del Señor. Así que a nosotros nos conviene más que nunca podernos parar sobre la roca, eh, haber sido nacidos de nuevo y comenzar o quizás continuar la carrera de la... Del crecimiento. No podemos quedarnos, no podemos estancarnos en solamente la asistencia a una reunión. Usted no se puede estancar en la lectura, en el ayuno, no. Tenemos que desear el crecimiento todos los días de nuestra vida. Un aportar algo en nuestro espíritu, un desarrollar algo en nuestro corazón. Por eso, mire lo importante de todo esto, es porque en la cita bíblica con la que empezamos hoy día decía que el hombre bueno de su tesoro de su buen tesoro el corazón saca lo bueno y el malo también del corazón sacaba lo, lo malo entonces quiero que vaya pensando algo definitivamente mire la biblia dice que de dónde salen las guerras de dónde salen los adulterios de dónde salen los robos dice que salen del corazón de la gente o sea que la fuente de toda esta maldad es el corazón de la gente la gente con su con su deseo con sus tesoros, pero no atesoran lo bueno, atesoran lo malo, están extrayendo la, la violencia, el racismo. No es que esto es parte de alguien, es que alguien ha sembrado en el corazón todo aquello y lo que se hace es multiplicar y sale con fuerza. De dónde salen los pleitos, ¿verdad? Salen las guerras. De dónde salen los problemas, salen del corazón que ha sido contaminado. El Señor Jesucristo les dijo bien claro en el tiempo eh, ahí con los fariseos y sus discípulos. Le hicieron un reclamo, ¿verdad? Tus discípulos no se lavan las manos para comer. Fíjense qué, qué, qué reclamo más, más tonto le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Porque algunas de las, eh, ¿qué les digo? De las, de las costumbres de los, de los fariseos, como que habían sobrepasado la palabra del Señor, y empiezan a arrengarlo al Señor y le dicen. Mira cómo tus discípulos no se lavan las manos, qué, qué barbaridad, qué falta de respeto, en pocas palabras. Y ahí el Señor Jesús les vuelve a hacer una aclaración y les dice, lo que, lo que entra al hombre no contamina, ¿verdad? Obviamente puede infectarte el cuerpo con una bacteria, pero te, te, te puedes recuperar sin ningún problema. Él le dice, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, lo que sale del cuerpo es lo que contamina. Entonces, ¿de qué nos serviría a nosotros tener sumo cuidado, verdad?, no toques, desinfectate, que no está mal, ahora, ahora es muy necesario, más que antes, creo yo, eh, que no toques, que desinfectate, que lávate las manos, que ten cuidado por donde caminas, eh, constantemente el aseo, está bueno, no está malo, pero no le hemos prestado atención que la contaminación no es la que entra, ¿verdad? Estamos hablando de la contaminación del espíritu, sino dice que es la que sale de nosotros la que contamina. Entonces puede ser una fuente a la que sale y en la lengua toda enferma pues contamina medio mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso le vuelvo a repetir. Nosotros hemos, hacemos chequeos en el cuerpo, ¿verdad? Los órganos, cómo anda, aún el cardio, el corazón este, el, el visible, ¿verdad? El, el operable, el tratable o el incurable. Eh, y no le estoy hablando de eso, estoy hablando del espíritu, del alma, el asiento, del conocimiento. Entonces, ese es el que contamina hacemos chequeos de esto, queremos estar bien, queremos estar sanos, cuando falta la respiración, la gente se desespera, pero no, no, no nos desesperamos cuando falta la no le falta la respiración al corazón del espíritu al corazón del alma, no nos desesperamos, dejamos que pase como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Se, se muere el espíritu, el corazón del espíritu se neutraliza, eh, decae, pero la gente no, 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 no le siente, ¿verdad? Por eso tenemos que tener bastante cuidado eh, y tenemos que velar también por la salud del corazón del espíritu. ¿Y, y por qué le digo esto? Porque nuestras acciones, le dije en la semana pasada, la noche pasada, el texto y el contexto, ¿verdad? Yo vivo en el agua, pues soy feliz como pez en el agua. Yo vivo en el aire, pues soy feliz en las alturas porque soy un ave en el cielo. Entonces, si yo nací de, de la carne, pues carne soy. Si yo nací del espíritu, espíritu soy. Y le estaba dando algunas pautas para que usted pueda darse cuenta quiénes nacieron del espíritu. Número uno, le dije que es aquel que ha nacido de nuevo, es uno que, que desea, que anhela, eh, que quiere comerse la palabra de Dios, que tiene un deseo por conocer la bendita palabra del Señor. Ese es aquel que, que ha nacido de nuevo. Pero más allá de todo esto, el que ha nacido de nuevo también eh, es una persona que, como dice la Escritura, ¿verdad? Eh, es alguien eh, aparte de ser espiritual. La palabra dice que sabe que esta tierra es pasajero, es extranjero y peregrino, que su ciudadanía no es en esta tierra. Le dije que la Iglesia está siendo acorralada por leyes, filosofías, colectivos y llámese de todo. Eh, está siendo acorralada la Iglesia. Por eso la Biblia dice que si nosotros seríamos de este mundo, el mundo nos oiría a nosotros. Pero como no somos de este mundo, el mundo no nos va a escuchar. Eso pierda cuidado porque lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a nacer de nuevo y terminemos con Él. Número uno. Número dos, eh, que nosotros tengamos la certeza de que hemos nacido de nuevo. ¿Y cuáles son las evidencias? Le dije, número uno, que nosotros sabemos que estamos de paso en esta tierra. No importa cuántos años puedas vivir, sean 20, 30, 40, 60, 80, 90 años, pero estamos de paso en esta tierra. No importa la fortaleza, el conocimiento, la, eh, la riqueza que tengas, pero solamente estamos de paso en esta tierra. No te acostumbres a vivir en este planeta, no te acostumbres a vivir en este sistema mundano, en este sistema o en este contexto que no es el nuestro. Por eso muchos eh, como que... que ya, ¿verdad? Ya, ya, ya basta de todo esto porque no es su contexto, no es la forma, no es el lugar donde fueron creados. Entonces aquí hay otros, otras citas bíblicas más que anuncian, por ejemplo, las, eh, las características o uh, las evidencias de aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque la, la palabra, la escritura dice que eh, nosotros tenemos que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. No basta con irse a bautizar una vez. En alguna vez en una iglesia, o a veces otros me bauticé mal, pastor, o me quiero bautizar aquí, o dicen, no, es que no era lo correcto, no estaba entendiendo, ahora me quiero bautizar, no importa que lo haga una o, ta, o las veces que usted quiera, esa es la primera parte, pero la segunda parte es, es que yo vaya a nacer de nuevo del espíritu, entonces lo que es nació del espíritu, espíritu es, se va a hacer más fácil la vida espiritual. Más fácil la oración, el ayuno, la palabra, como que se facilita esas, esas prácticas, esas herramientas, las capacitaciones espirituales, como que se hacen cada vez mucho más, más sencillas. Entonces, eh, número dos, ¿cuál es la evidencia de que nosotros hemos nacido de, del espíritu? Mira lo que dice aquí Juan, primer libro de Juan, capítulo 4, eh, el verso 7, y aquí la escritura es, es clara porque hay evidencias, y yo le dije la, la noche pasada. Si usted nació en el África, hay evidencias, ¿verdad? Hay evidencias por su familia, el lenguaje, el apellido, eh, la genética. Hay evidencias de que usted nació en el África, en el Asia, en Europa, hay evidencias. Pero también debe, debe, debe haber evidencias que usted ha nació del Espíritu. Entonces dice la Biblia en 1 Juan capítulo 4, el verso 7, de la siguiente manera. Amados, dice, eh, amémonos unos a otros. Porque por el amor, dice, porque el amor es Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, mire qué bonita es la cita bíblica. Dice que porque el amor es de Dios, o sea, el amor le pertenece a Dios. Y todo el que ama es nacido a Dios y conoce a Dios. Entonces, la evidencia de que alguien ha nacido del Espíritu es que ha empezado a amar. Por eso le digo, no puedes amar hoy día y odiar mañana, no se puede. No se puede amar tres días y odiar un día. Es que estamos quizás en el proceso, yo lo puedo entender fácilmente, ¿verdad? Creo que estamos poco a poco, cuanto más conozcamos a Dios, más amaremos a Dios, más amaremos al prójimo, más amaremos al enemigo. El, que con el cual tiene que concluir o nuestra graduación del amor tiene que ser amar al enemigo. Eh, son, son rankings bien elevados los que el Señor nos ha puesto. Son, son parámetros demasiado elevados como que amar al enemigo. Eh, pero hay gente que ni siquiera puede amar al cónyuge, no puede amar a los hijos, no puede amar al vecino. Eh, entonces hay gente que ni siquiera se ama a sí misma y dice que, que, que ha nacido de nuevo. El que ha nacido del Espíritu ama a Dios, porque el amor es de Dios. Número uno. Dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo, ha nacido el Espíritu, ama a Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, mire, este mundo está carente de amor. Por eso este, la, la gente que usted ve en todas partes, con violencia, con corrupción y, y con todo lo que, lo, lo que circunda al mundo, es gente que no ha conocido el amor. Es gente que desea, busca, eh, quiere ser eh, entendida, quiere ser querida, quiere ser amada, pero busca todas esas cosas en, eh, en, en cosas tan, no le digo que pueden suplir el amor, pero necesitan sentirse por lo menos bien, por lo menos necesitan sentirse eh, aceptados, por eso es que se convierten en gente violenta, eh, etcétera, etcétera. Entonces, dice la Biblia que el que ha nacido del Espíritu dice que ama. Esa es una de las evidencias que usted ha nacido del Espíritu. Para que usted de su buen tesoro saque buenas cosas, usted tiene que nacer del Espíritu, pero ¿cuál es la evidencia? La evidencia es de que usted ama, de que usted ha comenzado a amar ha dejado a un lado quizás el odio, la amargura, o está luchando, ¿verdad? Está haciendo la transferencia del odio y el amor, está, está trasvasándose, está haciendo el cambio. Y esa parte es muy buena porque ahí se nota que usted está creciendo, está creciendo. Quizás no es como que algo mágico, ¿verdad? Yo me convierto y ahora amo a todos, amo a mi amigo, amo a mi enemigo. Eh, quizás es un proceso para muchos. Quizás estamos todos en este proceso haciendo que el hombre viejo vaya muriendo, el nuevo que ha conocido, que ha nacido a Dios, vaya creciendo, vaya amando, vaya conociendo a, a, sus, a su Dios, que, que Dios es amor. Estamos por buen camino, amando más y, y sencillándonos menos. Creo que vamos por buen camino. Dije porque no es algo mágico, ¿verdad? Yo nací de nuevo y tú me tienes que amar. No, 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 no es así. No, tú, tú vas a la iglesia, has nacido de nuevo, te has bautizado, hablas en lenguas. Ahora tú me tienes que amar a mí. Exacto. Pero tengo que tengo que entender qué es el amor. El amor tiene limitaciones. El amor tiene corrección. El amor, el amor no es te amo y te tolero. No. El amor es el amor tiene corrección. El amor tiene limitantes. El amor es restaurador. Mire, la Biblia dice que Dios, que es amor, con una hiere y con la otra sana. O sea que el amor en algún momento te va a herir, sí, pero ¿para qué? Para sacarte y extraerte el veneno, lo malo. El amor te va a confrontar con tus debilidades, porque la Biblia dice que el que ama corrige. Entonces, el amor es correctivo. El amor no es tolerar todo. El amor no es, eh, bueno, tú has nacido de nuevo, no estás dando evidencias que has nacido de nuevo. Me tienes que aguantar, me tienes que tolerar. Tienes que aceptar lo que yo haga. Si hasta has nacido de Dios, pues me tienes que aceptar porque Dios es amor. Esa persona está completamente equivocada. Según él, el concepto del amor es tolerancia. No, el amor es correctivo. El amor es limitante. Se le pone límites. Eh, no se esto, no se hace aquello. Es como por ejemplo el perdón, ¿verdad? Hay gente que dice, Bueno, perdóname, ya, ya te he dicho que me perdones, y tú no me quieres perdonar, en vano vas a la iglesia. No, no, no. Te perdonaron, pero la situación es diferente, ya cambió todo el contexto. Te perdonaron, no te odia, no te guardas rencor, pero la situación cambió. Es como cuando usted va y se estrella con un auto, ¿verdad? Y lo choca el auto y usted le dice al, al otro conductor, por favor, perdóneme, mire, me distraje, mi niño, no sé, perdón. Y el otro dice, ok, le perdono, pero el auto sigue, sigue completamente abollado. Esa palabra perdón no va a solucionar que el otro auto automáticamente aparezca en su 100% de como, como estaban anteriormente. Entonces, así tenemos conceptos equivocados sobre el amor, sobre el perdón, sobre el cariño, etcétera, etcétera. Tenemos conceptos tremendamente equivocados. Y lo que tenemos que hacer es comenzar todos nosotros a darnos cuenta de algo: que el que ha nacido a Dios ama, pero el amor tiene limitantes, el amor, el amor corrige. El amor puede herir, pero no para matar ni destruir. El amor al herir, le estoy, me estoy refiriendo, es que, que puede extraer dolor y, y en eso se causa heridas. El amor sana, por eso con uno da y con el otro venda sana. Entonces el amor es, es restaurador, el amor es sanador, el amor es correctivo. El amor hace todo eso, es limitante, pone límites a la vida de la gente. Entonces, no se confunda de conceptos, por favor. No mire las cosas, las cosas divinas con conceptos humanos. No las mire. Así se va a equivocar. O se va a aprovechar, se va a convertir en religioso o sencillamente va a tener un rechazo completo a Dios. Por eso, cuando yo empiezo a leer lo que es el amor verdadero según la palabra de Dios, la perspectiva y todas estas cosas cambian. Así que, otra, una de las evidencias, le dije, es que... El Señor nos hace entender que somos extranjeros y peregrinos. La otra evidencia es que dice la Biblia que el que ha nacido de Dios ama, ama. Entonces, es, es amor el que es el que cuando abre su tesoro son palabras de amor. No son palabras de odio, no son palabras de rencor, no son palabras de soeces, de grueso calibre, ¿verdad? No, el que ama, dice la Biblia, ha conocido al Señor. Vamos avanzando un poco más. En 1 de Juan, capítulo 5, el verso 1, este, este, este apóstol Juan estaba identificado con el Señor. Este Juan eh, es aquel que eh, se echó y se recostó al, 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 al pecho del maestro. Es aquel que escribió el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Este Juan se dice que no murió, que permanece hasta el día de hoy guardando guardada su vida. Para el día de los dos testigos. Entonces dentro de esto. Eh, podemos ver en el libro de primera de Juan capítulo 5. El verso 1 lo que dice. Todo aquel que cree en Jesús. Es el Cristo. Dice. Es nacido de Dios. Fíjese. Aquí pero habla de la, de la, del creer. Habla de la fe. Y todo aquel que ama al Padre. Ama al Hijo. Dice. Es nacido de él. Entonces. ¿Qué es lo que yo puedo ver dentro de la escritura? Que todo aquel que ha nacido de Dios. Dice. Ama. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí estamos hablando de otra evidencia de los que han nacido de nuevo. Es justamente la fe. Es el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy día se, se manejan, se barajan muchas, eh, muchas, eh, muchos pensamientos, teorías eh, acerca de... Eh, eh, la, la, la ausencia o como que jamás existió Jesucristo. O definitivamente otras, otras personas dicen que Jesús sencillamente fue un profeta más de la antigüedad. Otros dicen que fue un buen personaje, que hizo buenas cosas y que ahí acabó la historia. Pero no se dan cuenta que, eh, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto le cuesta creer a la gente que Jesucristo fue el Hijo de Dios? Mire, hasta el día de hoy eh, su, misma, su mismo pueblo lo ha rechazado. Rechazan hablar de Cristo Dicen que, que Cristo Que el apóstol Pablo Vinieron a, a causar grandes revuelos Gente con, con la Torah Gente con, la, con las escrituras La Tanaj, Antiguo Testamento Hablan Hebreo Hablan perfectamente el griego Pero que se les ha velado Que Jesucristo es el Hijo de Dios Entonces todo aquel Que ha nacido del Espíritu Ha nacido de, del Espíritu de Dios Cree que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, así como dice en Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el que, el que vino a rescatar, el Hijo de la promesa, que Él vino a, a, a romper, a cambiar el pacto, ¿verdad? El antiguo por el nuevo, de la ley a la gracia, el que vino a, a darnos una vida, el que vino a, a otorgarnos la salvación, todo aquel que cree que es el, el Hijo de Dios, pues ha nacido del Espíritu. Entonces, otra evidencia es la fe, la fe que empieza a desarrollarse en la gente. Mire, en todos estos, todos estos tiempos, eh, vemos a personas que han tenido una fe como que va decayendo, 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 ¿verdad? Los acontecimientos obviamente hablan de aquello. Como que ya no hay mucha, mucha fe, porque no se, no se llevó adelante lo que ellos querían. Y yo le voy a decir así con todo mi corazón y honestamente, Dios no va a hacer todo lo que usted le pida, no le va a responder todo lo que usted le pregunte. Dios le va a dar lo que usted necesite. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 se divide en dos grandes partes eh, acerca de la fe. La primera gran parte es por la fe. Dice que conquistaron reinos, taparon boca de leones, recibieron a sus muertos, recibieron lo prometido, la primera parte de la fe. La fe tiene dos, dos características, si vale el término. La fe es como que yo deseo algo, yo lucho, yo batallo y, y por mi fe Dios premia la fe, pues ahí tengo la bendición. Pero la otra parte no se queda solamente con, ese, con esa primera opción o primera característica o, o, o la primera óptica. La segunda es... Y dice la escritura eh, que muchos creyeron, pero no recibieron lo prometido. Y para ellos, fíjese lo que dice la Escritura: el mundo no era digno de ellos. O es sea, un mundo indigno de gente que creía, pero no recibía. Entonces, puede ser que alguna gente reciba lo que, lo que le está pidiendo a Dios. Bendito sea Dios, su fe premiada. Y puede ser que haya gente que no reciba lo que le ha prometido a Dios. Bendito sea Dios también. Porque esa también es una de las manifestaciones del poder de la fe. Entonces, eh, pero que en una o en otra opción, lo que nosotros debe haber es la fe. Porque la Biblia dice que sin la fe es imposible agradarle a Dios. O sea que todo aquel que se acerca debe creer que le hay, que él es galardonador de los que le buscan y que los, los que le creen. Entonces, no debe morir nuestra fe. Hoy día la ciencia está jugando a ser Dios. Hoy día la tecnología está jugando a ser Dios. Hoy día hay, hay lugares donde ya la fe ya, ya no existe la fe. Como que, que, que la gente lo tiene toda, toda mente, todo tiene fríamente calculado y no es necesario pedir o creer, porque esto tiene que estar ahí, esto tiene que funcionar. Prendemos el botón y todo funciona. Ya no funciona en muchos, en muchos lugares y en muchas personas la fe. La atmósfera ya se ha vuelto una atmósfera de incredulidad y los frutos que van a salir es de incredulidad. Entonces, el que ha nacido de Dios cree. Por eso dice la Biblia aquí en Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nacido de Dios es. Sencillo. Y todo aquel que ama al Padre, ama al Hijo, nacido de Él es. Entonces ya tenemos tres características hasta aquí. Cuatro, ¿verdad? La primera, el que ha nacido tiene hambre y busca las cosas espirituales. La segunda, que le dije, la segunda evidencia es, sabe que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso sobre esta tierra. Número tres, le dije que el que ha nacido del Espíritu ha aprendido a amar. No amarás de la noche a la mañana. Pero ya has aprendido a amar. Número cuatro, el que ha nacido eh, del Espíritu, dice la Escritura, que cree, que cree. Por eso la, la misma palabra dice: para el que cree, todo le es posible, todo le es posible. Entonces, en base a estos principios, lo que a nosotros debería quedarnos es la el, el, verdad, la, el, el deseo debería quedarnos a nosotros eh, la pregunta. Si tenemos estas evidencias o nos faltan algunas, y buscarlas urgentemente. Dice la, la escritura también eh, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, el verso 4, habla de otra evidencia de, de la gente que ha nacido de Dios. Por ejemplo, eh, miren, hay, hay, por ejemplo, eh, no sé, cantantes, ¿verdad? Eh, famosos cantantes, sin darle nombre, solamente imaginando y tal vez con alguno de ellos nos, nos vayamos al recuerdo. Cantantes famosos que tienen hijos y que también son cantantes. ¿verdad? Es como alguien dice, el tigre tiene tigritos, ¿verdad? el león tiene leoncitos. Entonces, eh, la, eh, haber nacido de Dios nos impregna de esas características divinas de Dios. Haber nacido de Dios no solamente es que yo aquí salte, cante, grite, dance, aplauda. No, no, no. Haber nacido de Dios también, eh, tal vez voy a usar esta palabra. Partículas del ADN de Dios entran en nosotros, en nuestro espíritu. De hecho, cuando Dios formó a Adán del polvo, de lo más bajo de la tierra, dice que sopló hálito de vida sobre él. De él una partícula salió. Entonces formó al hombre y el hombre se levantó como un alma viviente. Tenía poder sobre, las, sobre los peces, tenía poder sobre las aves, tenía poder sobre las bestias. Aún tenía poder sobre el clima, dicen algunos estudiosos. Este hombre no sabía lo que era la enfermedad, el cansancio, el sueño. Este hombre no conocía aquello porque había una partícula de Dios, el soplo de Dios, el áldito de Dios hizo que este hombre llamado Adán se levantase y cuanto más trabajaba. Este no sabía lo que era el Red Bull ni, ni el Macabul No se cansaba Cuanto más trabajaba Dice que la tierra le devolvía la fuerza a él. Entonces Esa era la partícula de Dios Haber nacido de Dios Era tener la partícula de Dios Tal vez estoy usando mal ese término Pero para que me vaya a entender Ahora el que nace de Dios Ahora Debería tener también esa partícula de Dios Esa parte de Dios Ese, ese ese nuevo nacimiento ya no de un vientre de una madre que nosotros venimos con las características de nuestras mamás, características de nuestros padres terrenales, ¿verdad? Fisonomía, ADN, pero ahora dice la Biblia que hemos nacido del espíritu. Entonces tendríamos que tener esa partícula que viene de parte de Dios también en nosotros. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? El libro de Primera de Juan capítulo 5, el verso 4. Dice así, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, volvamos otra vez. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Clarito. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. No estoy diciendo que usted vaya mañana como un superhéroe con una supercapa y Cristo vive y a conquistar todo, ¿verdad? Ha vencido al mundo. ¿Dónde? Aquí. Yo he vencido al mundo de esa forma. Yo he vencido a las drogas, yo he vencido, yo he vencido. No porque yo soy el número uno, porque la partícula de Dios está en mí. Por eso Jesús, el Señor, dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero dice que no cayó en nada. ¿Me entiende lo que le digo? Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. ¿Por qué? Porque Él no se le hizo difícil. Tal vez tuvo que luchar, sí. Pero él tenía la partícula de Dios. Así como el Señor les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar el Espíritu Santo, el Consolador. Él los va a guiar, Él los va a apacentar, Él va a ser el, el pastor en, nuestras, en nuestros espíritus. Ahí, ahí va a estar. Pero necesitamos ser nacer, necesitamos en, lo, en los brazos de, un, de una matrona, de un ministro, dar, ser, ser dados a luz por el bendito Espíritu Santo. ¿Para qué? para que definitivamente, como dice aquí Juan capítulo 5, el verso 4, podamos nosotros vencer al mundo. ¿Me entiende? Porque hay gente que es vencida por el mundo. Le vence una canción, le vence una adicción, son vencidos. Pero cuando la partícula de Dios está ahí, pues definitivamente no vas a ser vencido. Tal vez caigas, tal vez falles, tal vez digas, yo tenía la partícula de Dios, ¿verdad? No me diga la chispa de la vida, porque eso es mucha película de Transformers. Tal vez usted me diga, yo tenía la partícula de Dios y, y, y me iba bien, yo vencía todo, pero de repente fui vencido. La Biblia dice que aunque siete veces cae el justo, Jehová lo levantará. Eso no te hace a ti inmortal, invencible, sino te hace gente que lucha, que tal vez caes y te vuelves a levantar, y ganas, tal vez vuelves a pararte. Te vuelve a y te vuelves a parar pero el final de tu historia es que vences al mundo. Y en la en la lucha, en ese en ese en esa victoria en vencer al mundo, hay hay desgaste, hay caída, hay levantada, hay otra vez caída, quizá otra vez levantada. Por eso el Señor no se avergüenza de aquellos que que caen quizá muertos en la en el flagor de la batalla, pero sí se avergüenza los que vuelven atrás. Dice, el que vuelve atrás no me agrada. Entonces, eh el, la evidencia de haber nacido del Espíritu, según la Escritura, es que yo también eh, voy a vencer al mundo. Estamos en la carrera, estamos en ese, en ese camino, ¿verdad?, de, de batalla de todos los días. Pero que vamos a vencer al mundo, pues claro que lo vamos a vencer. De eso no cabe la menor duda. Porque si está escrito y usted nació del Espíritu, pues esa palabra se va a cumplir tarde que temprano. Dice, que, dice la, la Escritura: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo lo que es nacido de Dios. Si tú naciste de Dios por el Espíritu, vas a vencer al mundo. Tus proyectos, tus planes, tus sueños, tus anhelos, si naciste en Dios y eso nació en Dios, van a vencer a todas las dificultades, a todos los obstáculos que se puedan venir, vas a lograr conquistar y vencer. Te bendigo con todo mi corazón y de verdad deseo y le pedimos al Padre que, que Él pueda eh, hacer que tu, que tu vida tenga una búsqueda constante de Él. Pero a la par de eso también tú puedas eh, buscar ese nuevo nacimiento en el Espíritu. Puedas acercarte a Dios, puedas conocerlo a Dios y amarlo. Porque dice eso la Escritura. Lo ama y lo conoce cada día más. Entonces, eh, de verdad yo bendigo tu corazón. Que el día que tú abras tu, tus labios, abras tu boca, de tu corazón salga del buen hombre, salga del buen tesoro. El, 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 buen, el buen fruto, el fruto agradable y no salga de tu corazón cosas desagradables. Te lleves la sorpresa y digas, pero Dios mío, ¿por qué estoy diciendo semejantes cosas? Hace tiempo que no hablaba esto y que de tu buen corazón salga, de tu buen tesoro salgan las buenas palabras y el buen fruto. Te bendigo con todo mi corazón. Soy el pastor Marcelo Muller quien tuvo el gusto de haber compartido contigo todos estos minutos. Estaremos de seguramente eh, en próximos días compartiendo la palabra de Dios. Yo te animo a que te suscribas a, a nuestro canal de Facebook, donde estamos todos los días eh, compartiendo los devocionales muy temprano, eh, el rema de la palabra, la cita bíblica y el mensaje de la palabra de Dios por las noches. Eh, nuestro deseo es que, que seas edificado. Queremos llenarte, queremos inundar, como dice la escritura, que el conocimiento de Dios va a llenar como las aguas cubren el mar, de la misma manera, y nosotros de esta forma queremos aportar con lo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una noche eh, reparadora, buen descanso, feliz noche. Que Dios te bendiga.